Hola, bienvenidos a este blog de actualización sobre el canal de YouTube. Aquí estamos acompañados por Leopardo y Iván. Vamos a primero empezar con la tónica de hoy, que es la de, bueno, decirles hola después de dos meses de ausencia. Dos meses, un poco, ¿no crees? Sí, podría ser poco, pero también podría ser mucho para nuestra fanaticada, uno nunca sabe. Bueno, uno de los objetivos de este video es como a darles actualización de nuestros proyectos hacia futuro. Por ejemplo, vamos a retomar Vampardo Adventures, que después de dos años sin transmisión va a lanzar una nueva temporada. Pensé que era más. Bueno, pero pasa el tiempo volando. Recordemos que fueron dos años de pandemia en la que nos pudo haber... Cosas. Entonces estamos muy felices de que por fin vamos a retomar la temporada y también hay muchas sorpresas al respecto. Vamos a tomar una nueva línea de argumental y tenemos invitados actorales. Así que excelente y por favor estén atentos a ellos. También tenemos noticias sobre una nueva serie que planeamos hacer que se llama Spanglish with Leonardo o Leopardo, I don't know. Bueno, la cosa es que en el papel la idea es crear un video espontáneo sobre Leonardo reaccionando a distintas situaciones, pero todo en inglés. Una forma de educar a nuestro público que quiere aprender un poco más de inglés. ¿Qué te parece? Bien. Bien, muy bien. También tenemos... Proyecto personal. Un proyecto personal que son las Gemas de Amnios, que está en desarrollo ya. Ustedes saben, ya salió la primera temporada y estamos trabajando para sacar la segunda temporada. Actualmente la campaña ya va en su tercera temporada, por lo tanto estamos todos ahí lentamente avanzando para poder producir y traer contenido de calidad para ustedes. Otro de los puntos que estábamos conversando, tratando, era el de revivir o crear, porque antes no teníamos esto, hace dos años atrás no existía, el tema de los shorts. Shorts. Así que, como pueden ver en el link de acá arriba, por aquí, ahí, van a ver nuestro primer shorts, que se llama La Leyenda de Chupamimbre. ¿Dónde está? Yo no veo nada. Que es La Leyenda de Chupamimbre, y que esperamos ser el primero de muchos otros cortos que lanzaremos durante el año. Bueno, otro de los subproyectos que tenemos y que no estamos seguros bien cómo abordarlos, porque los abordamos y no estoy seguro cómo... No sé. Bueno, por ejemplo, tenemos a las teleseries chinas. ¡Teleseries chinas! Hola, hueles a frutas del bosque. No, no, no. También hueles a limón. ¡Besame! No. Un rosado, mucho amor, como que no va con nosotros. Luego también pensamos en integrar nuestra nueva nuestro nuevo miembro familiar, que es la perrita Annika. Entonces planeábamos hacer paseando a la perrita Annika. Hola y bienvenidos a paseando a la perrita Annika. No. Tampoco. Fue un caos, así que tampoco. Comía todo lo del piso. Y atacaba y ladraba y mordía y no. Creo que era muy, muy caótico. No iba a resultar bien. Bueno, otra de las ideas que se nos había ocurrido era atraer un invitado especial. Uno de los tricabezas, ¿cómo se dice? Un dragón de tres cabezas que planeaba atraer un poco más de picante al canal con sus travesuras. Él lo trató de llamar travesuras dragonísticas, pero... Hola, somos los dragones. Esto es travesuras dragonísticas. Prepárense esta nuestra víctima.
vamos. Era muy bruto. Sí. Muy fuerte. Mucho, mucho drama. ¿Cómo se dice? Trauma psicológico. Sí, me traumó por varios días con las pesadillas. Así que no. Tuvimos que echarlo porque era muy peligroso. Y bueno, eso es entre otras cosas. Hay muchos otros proyectos que están ahí, pero no podemos decir nada todavía porque son top secret. Así que top secret. Eso es todo por ahora. Espero verlos pronto y que sigan apoyando este canal. Muchas gracias a los Patreons, muchas gracias a los espectadores como tú y muchas gracias a todas las personas que se suscriben y le dan likes a los videos. Yo. Tú. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y espero volvernos a ver pronto. Chao, chao.